Buenas chicos y bienvenidos, estamos en una nueva review de Snapshot. Vamos a ir con la última de esta semana. Y chicos, tengo que deciros, he tardado un poquito más en traerla porque estamos metidos en un montón de series y no me da el tiempo. Pero bueno, esto va a ser rapidito para la gente que no se ha enterado, que se quiere enterar y que no tiene mucho tiempo que perder. Cambios en la pantalla de creación de mundo, donde podremos ahora seleccionar las opciones desde aquí arriba, en mundo, en más para la Game Rush y los data packs, y aquí en esta parte, pues para poner el nombre, el modo de juego, la dificultad, y si queremos poner los trucos activados o desactivados, aunque en mi opinión es la manera más fea posible que podrían haber puesto para ello. Interactuar con la elitra o con la armadura en la hotbar nos intercambiará una por la otra instantáneamente sin tener que pasar por el inventario. La animación del encantamiento es menos visible tanto en el mundo como también en el inventario, y además la animación es más lenta. Aún así, hay picos donde se ve bastante el encantamiento, aunque no se ve tanto desde lejos como antes. Ahora, a las armaduras de cada uno de los materiales se les puede poner su propio material para decorar, aunque no se va a notar demasiado, sí que habrá diferencias notables con las armaduras sin decorar. Las armaduras de cuero ahora también no solo pueden colorearse con tintes, sino que además también se le pueden poner las decoraciones de cualquiera de las formas y de cualquiera de los materiales. Ahora, cuando abrimos un cofre que contiene plantillas para la decoración de las armaduras, siempre nos van a aparecer dos en lugar de una. Los smithing template o las plantillas para poder mejorar la armadura de diamante a Netherite ahora son el doble de comunes. En cada cofre de las bibliotecas que podamos encontrar en las Strongholds siempre habrá a partir de ahora un smithing template de la armadura de ojo. También han aumentado la posibilidad de encontrar los Vex Armor Trim en las mansiones. Y en general todos los trims o todas las plantillas para armadura en todos los cofres también han sido aumentados en posibilidades de encontrarla, para que podamos modificar nuestra armadura mucho mejor, o mejor dicho, en un número mucho mayor. Ahora sí, chicos, esta ha sido la actualización, ha sido muy rapidito. Y si os ha gustado y queréis que haga más reviews de las snapshots de Minecraft, de estas últimas que están saliendo, pues denle mucho like a este vídeo. Nos vemos en el siguiente y hasta luego. Adiós.